Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Rincón y a continuación os vamos a resumir lo que ha dado de sí el mercado de fichajes con cinco grandes nombres. Era un secreto a voces, pero por fin se ha hecho oficial. Teo Hernández abandona el Atlético de Madrid tras jugar un año cedido en el Alavés y ficha por el eterno rival. El Real Madrid pagará por el joven lateral 26 millones de euros. Caliente está el fichaje de Yuri Berchiche por el PSG de Unai Emery. El lateral ha pasado por Zubieta para recoger sus cosas y su traspaso al conjunto francés ya se da por hecho. El PSG pagará alrededor de 15 millones de euros por el lateral español. Arsenal ya tiene a su fichaje galáctico. El francés Alexandre Lacazette se ha convertido en el fichaje más caro en la historia del conjunto londinense al pagar el equipo de Wenger 53 millones de euros por el delantero. El futuro de James Rodríguez está en el aire y no paran de salirle novias. La última ha sido el Milan, que ha reconocido que está valorando el fichaje del colombiano. Inminente parece la llegada del mexicano Andrés Guardado al Real Betis. Serra Ferrer y otros emisarios del conjunto verde y blanco ya viajan a Holanda para cerrar el traspaso del centrocampista. El fichaje se cerrará en torno a los 2 millones de euros. Por nuestra parte, esto es todo.